Marcos capítulo 11, versículo 21. Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste ayer amaneció seca hoy. En 24 horas se secó el árbol. Respondiendo Jesús le dijo: Tené fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creyendo, diga conmigo, creyendo, que lo recibiréis y os vendrá. Creyendo. Y luego verso 25 dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Quiero hablar rapidito de 5 reglas, pero solo voy a mencionar 3. 5 principios que harán nuestra oración efectiva y que harán que lo que oremos se manifieste. Hay mucha gente que ora, pero no mucha gente ve lo que ora. Y lo que la gente quiere es recibir lo que está orando. ¿Qué podemos hacer para que lo que nosotros oramos suceda? Jesús le promete a los discípulos y le dice: Y todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y eso vendrá. Amén. Recuerden que Él acaba de secar una higuera y los apóstoles se sorprenden y dicen: Se secó la higuera. Es decir, lo que tú hablaste se manifestó. Y Jesús le dice: Esta clase de poder que ustedes acabaron de ser testigo sucede cuando se ora. Porque la verdad es que nada va a suceder del cielo a la tierra sino en respuesta a la oración. La oración es poderosa y puede trastornar las tinieblas y mover la mano de Dios. Ahora, los discípulos le dijeron a Jesús: Enséñanos a orar. Hay que saber orar para poder ser escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a alguien: Hay que saber orar. Y si usted va a estar aquí, ponga atención a lo que va a escuchar. Si va a estar de pendenciero para acá y para allá, no, hombre. Usted vino a recibir algo de Dios. Pues abra sus oídos espirituales y cáctelo. Porque lo que está a punto de escuchar, creo que le va a ayudar a tener resultados que en el año 2021 no lo tuvo. Diga conmigo: la oración. Entonces Jesús enseña a los discípulos a orar. La primera regla de la oración, o el primer principio para que nuestra oración sea efectiva, la descubriremos ¿dónde? En la palabra. La palabra es la que nos enseña a orar. La palabra es la que nos dice cómo orar para tener respuesta de Dios. Sigo paro. El Padre nuestro es un modelo, pero no es totalmente la oración. Hay un principio en la oración. Voy a mencionar 2 ligeramente y me voy a detener en 1. El primer principio o la primera regla de oración es esta: no debe de orar ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Tu oración, según la Biblia, debe de ser al Padre. Jesús dice: Todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sigo paro. La clave para orar,
primero la oración se dirige al Padre y segundo se hace en el nombre de Jesús. Dios no va a escuchar oración que no venga en el nombre de Jesucristo. Dios no va a responder oración que no se haga en el nombre de Jesucristo. La Trinidad, la manifestación de la Trinidad, es algo maravilloso. Cada una de la Trinidad, de la Deidad, tienen funciones diferentes. Y la función de uno no la hace el otro. Por ejemplo, Jesucristo fue el que murió en la cruz, no el Padre. ¿Sigo paro? Pero quien resucita a Jesús no es Jesús mismo, es el Espíritu de Dios. Quien convence las almas de pecado, de justicia y de juicio, no es Jesús, es el Espíritu Santo. ¿Sigo paro? Ahora, quien envió a Jesús a la tierra no fue el Espíritu Santo, fue el Padre. Entonces el Padre hace una función que no la hace el Hijo ni la hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace una función que no la hace el Padre. Pero toda la oración, lo primero es que la oración debe ser dirigida al Padre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sigo paro? Déjeme explicarle este principio. Si usted no ora al Padre en el nombre de Jesús, usted no va a tener respuesta. Podemos pedir al Espíritu de Dios, a Jesús, todo eso es válido, pero bíblicamente la oración se hace al Padre. Por eso es que en Corintios 2 se declara y dice que los tres tienen una función diferente. Jesús imparte los ministerios, el Espíritu da los dones y el Padre es el que opera. ¿Sigo paro? ¿Sigo o paro? Entonces lo primero es que tu oración debe de ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque es el único nombre bajo el cielo sobre el cual somos salvos. Cuando mencionamos el nombre de Jesucristo, déjeme explicarle algo. El nombre de Jesucristo encierra unos misterios tan poderoso que cuando he mencionado todos los elementos creados y todo lo existente, visible e invisible, se alinea y para la oreja cuando mencionan el nombre que es sobre todo nombre. Sigo paro. Hay muchas personas, religiones y aún predicadores que quieren sacar a Jesús de la Biblia y que quieren decir que Jesús no era Dios, y de eso hablaré después. Voy a hablar bíblicamente de que Él, antes que todo existiera, ya Él era. Sigo paro. Algunos dicen Jesús era un rabino igual que yo. Bueno, muérete y resucita. Sigo paro. Sigo paro. ¿Sabe qué pasa con Jesús? Que Jesús es el principio de todas las cosas. La clave de la creación es Jesús. La clave de la existencia de los ángeles es Jesús. La clave del universo es Jesús. Él es la materia prima de donde son creadas todas las cosas. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso es que dice que por Él y para Él y en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Él es la clave de toda existencia. Él es la clave de todo espíritu. Alaba lo que vive. El problema de Satanás con lo... Sigo paro. El problema de Satanás con los discípulos y los apóstoles en el libro de los Hechos no era que predicaran, Virginia, era que mencionaran el nombre. Cuando ellos lo apresaban, lo intimidaban y le decían: no enseñen ese nombre. Porque ellos temblaban, porque sabían que cuando se menciona el nombre de Jesús, los muertos pueden resucitar. Cuando se menciona el nombre de Jesús, el cáncer puede desaparecer. Cuando se menciona el nombre de Jesús, los demonios tienen que huir. ¿Sabe por qué hoy en día
Tenemos millares de iglesias secas y muertas, porque su mensaje no es Jesús. Su mensaje es cualquier tontería que entretenga a la gente, pero no es Jesús. Alaba a los que viven. La mayoría de los predicadores están hablando, su mensaje son proyecto y proceso, pero no son Jesús. La Biblia dice que estos predicaban a Cristo y enseñaban a Cristo, y donde se enseña a Jesucristo, el poder viene. Alguien tiene que alabar a Dios. Todo mensaje tiene que terminar en Él. Pero voy a seguir. Mire, el nombre de Jesús tiene todo el poder. Mire, es tan poderoso. Lea Hechos 1, 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5. Y se va a dar cuenta que el problema era el nombre. Cuando el paralítico de la Hermosa se levantó, que quisieron alardear a Pedro, Pedro dijo: ¿por qué ponen la mirada en mí como que si por mi poder o por mi bondad este paralítico de 40 días acaba de caminar? Él dijo: yo no tengo nada que ver con esto. La sanidad de este hombre fue confirmada y manifestada por su fe en el nombre de Jesucristo. Entonces los saduceos y los fariseos comenzaron a estremecerse y dijeron: miren, no enseñen este nombre, porque es que cuando se menciona ese nombre suceden cosas. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo, paro. La clave está en el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Dios revelado. Jesucristo. Sigo, paro. Sigo, paro. Él dijo: en mi nombre echarán fuera. Le estoy predicando a un santo. ¿A qué es que lo estoy predicando? En mi nombre echarán fuera. En mi nombre hablarán. En mi nombre pondrán las manos y sanarán. En mi nombre beberán cosas mortíferas, no le hará daño. En mi nombre pisarán escorpiones, no lo morderá. Echarán fuera a los demonios en mi nombre. La clave está en el nombre. Toda oración debe de ser dirigida al Padre. El Padre es que autoriza para que las cosas sucedan. El Hijo es que la hace carne o la termina de manifestar, y el Espíritu Santo es que la materializa. Literalmente, toda oración debe de ser dirigida al Padre. El primer principio. Segundo, debe de ser con fe. El segundo principio o regla es que debe de orar creyendo que el Padre te está escuchando en el nombre de Jesucristo. Tienes que orar creyendo. Donde no hay fe, el nombre de Jesús no funciona. Escuchen la aclaración. Pedro dice: la sanidad de este hombre fue confirmada por su fe en el nombre. El nombre, mencionarlo sin tener fe en el corazón, no funciona. Pero cuando tú unes la fe en ese nombre, las cosas manifiestas serán. Es fe en el nombre. Entonces, toda oración que carece de fe es perder el tiempo. Debe de creer que en el nombre de Jesús el Padre te está escuchando. Todo lo que pida creyendo será hecho. Él le dijo: hasta ahora ustedes no han recibido porque no han pedido en mi nombre. Pero todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Fíjese el orden. Se lo piden al Padre, el Padre lo autoriza y yo lo hago.
Si no se lo piden al Padre en mi nombre, yo no lo puedo hacer. Todo lo que pidas al Padre creyendo en mi nombre, yo lo haré. Sigo paro. Estos días he estado escudriñando el misterio y el poder de mencionar su nombre. El 90% de los milagros en el libro de los Hechos ocurrieron cuando mencionaron el nombre. Los demonios salían dando voces cuando mencionaban el nombre. Sigo paro. Ahora, lo tercero para que tu oración sea escuchada. Recuerda, primero es al Padre. Te diriges al Padre, no al Espíritu Santo. De hecho, Romano 8 dice que el Espíritu Santo es el que te ayuda a orar. ¿Pero a orarle a quién? Y dice, y el Padre que conoce la intención del Espíritu, que te está ayudando a ti a dirigirte al Padre. El Espíritu Santo no está aquí para que tú le ores al Espíritu Santo. Él es el otro consolador, ayudador. Él está aquí para fortalecerme, para conectarme al Padre. Sigo paro. Para revelarme la profundidad del Padre, para ayudarme a orar en el nombre de Jesús al Padre. No debes de orarle al Espíritu Santo, sino al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Sigo paro. No olvides, oras al Padre. Segundo, lo hace con fe. Tienes que creer en tu corazón. Por eso tú mirabas a ti villoso haciendo milagros y se te hacía tan extraño verlo tan fácil. Pero el fundamento de la oración de este hombre con los milagros era su fe en el nombre de Jesucristo. Claro que el Espíritu revela y muestra, eso viene en el paquete. Pero el fundamento más firme para ver a Dios moverse es la fe en el nombre de Jesús. Yo le hablé a mi esposa de eso. Y ella tenía un dolor de cabeza tremendo. Mis hijos estaban allí. Es difícil que Dios te use para sanar tu propia familia. Pero yo le puse la mano. Y yo creí la enseñanza. Ora al Padre. Yo lo haré. Mi esposa no va a fingir. Ella abrió los ojos y se sorprendió. Yo también. Porque literalmente desapareció así. Todo el día casi con el dolor y desapareció. ¿Por qué? Porque Pedro dice, la fe de este cojo se realizó por su fe en el nombre de Jesucristo. Alguien tiene que alabar a Dios. Ahora tengo algo nuevo para las campañas, para las cruzadas. Fe en el nombre de Jesucristo. ¡Oh, gloria! Acaban de tener una demostración para que crean lo que están oyendo. Para que esta noche, cuando doblen rodilla, comiencen a tener resultados. ¡Aleluya! Entonces, al Padre se ora en el nombre de Jesús. Segundo, tener fe cuando menciona su nombre al Padre en el nombre de Jesús. Tiene que creer en ese nombre. Hay una doctrina tan extraña que Dios no me ha permitido hablar de ello todavía. Pero les advierto a ellos que están yendo directo a un hoyo sin salida. Todo lo que no provenga de Jesús, del Espíritu Santo y de la Biblia es diabólico, animal y bestial. Sigo paro. Si Jesucristo no está involucrado en tu revelación, te la está dando el diablo.
Jesucristo es la piedra. Jesucristo es el alfa. Él es la omega. Él es el principio. Él es el final. Ahora, escuchen esto. Rápidamente y simplemente sencillo lo que le estoy diciendo. Al Padre, con fe. Ahora, hay un punto en la oración que es una regla de oro. Si no sabes esto, no te va a funcionar ni la fe, ni el nombre de Jesús, ni el Padre hará caso a tu oración. ¿Sabía que hay oración que el Padre ni siquiera le hace caso? Él la oye, pero la ignora. Pregúnteme, ¿cómo va a ser, pastor? A mí me ha ignorado varias oraciones. Cuando yo tenía 17 años, me pusieron en disciplina. Eso fue lo más grande para mí. Y yo estaba tan triste que yo le oré a Dios y le dije, mátame. Y Dios ni siquiera me escuchó. Me dijo, no me respondió porque estoy vivo. Alaba lo que vive. Hay oraciones que por más que tú la haces brincando, pareciera como aquellos profetas de Baal. Te puedes ajar la carne y gritar hasta que te escuche el downtown y Dios no te hará caso. Porque la oración, para ser respondida, hay que hacerla bajo los principios de la Biblia, de la palabra de Dios. Es por fe. Por eso para el apóstol Pedro y Pablo, Virginia, no había milagro grande. Ellos simplemente creían que en el nombre de Jesucristo se iba a sanar. Cuando Pablo ora por el hombre que era cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Que él le dijo, Jesucristo te sana, y lo miró, levántate derecho. Dice que miró que el hombre tenía fe para ser sanado. Y como tenía fe para ser sanado, solo había que ponerlo en contacto con el sanador. Dice que los huesos se le enderezaron y dio un brinco. Y dice que querían adorar a Pablo y decían, estos son dioses, no son dioses, son gente sencilla que creen que en el nombre de Jesús ocurren milagros, salvación y sanidad. Jesucristo es la clave. Jesucristo es la clave de esta generación y de esta dispensación. Él fue quien envió al Espíritu Santo. Yo los enviaré. Yo, Juan dijo, lo más grande del Cristo del que viene es que Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es que trae el Espíritu Santo. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. De Jesús. Entonces, el próximo principio del cual quería invertir más tiempo es el siguiente. Cuando el Señor habla aquí y le dice cómo manifestar el poder que ellos acaban de ver con la higuera, recuerden que Pedro le está preguntando, Señor, ¿se secó la higuera? Y la respuesta de Jesús es, todo lo que pida creyendo puede suceder. O sea que lo próximo que él va a hablar se relaciona con el poder que él acaba de manifestar secando la higuera. ¿Me siguen? Y él les dice, todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán. Tú no puedes tener la vida espiritual que tú anhelas si no la oras primero. Tú no vas a ser más grande que tu nivel de oración. Y él les dice, y le da el tercer principio para que tu oración sea oída. Él dice, pero cuando estéis orando, perdonad a los que os ofenden, para que vuestro Padre que está en los cielos también perdone vuestras ofensas. La primera regla para que tu oración sea efectiva es que tu corazón no puede tener ofensa.
ni guardar ofensa contra nadie. Jesucristo muestra que el corazón, aunque tenga fe, aunque ore al Padre, si tiene algo contra alguien, no será escuchado. Dice: y si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre lo perdone a ustedes y sus oraciones no tengan estorbo. Y es ahí donde millares de evangélicos están secándose. No quieren, no es que no pueden, no quieren perdonar a alguien. Tienen en su corazón cosas contra alguien. Cuando critica a alguien por envidia, porque te ofendió, porque dijo algo malo de ti, porque te engañó, porque te golpeó, porque te humilló, y guardas eso en tu corazón, Dios dice en su palabra que puedes pasarte 7 días y 7 noches bebiendo agua con vinagre y pidiéndole a Dios que haga algo, y Dios no puede hacerlo contigo. Escucha bien, porque puedes mover tu cabeza aquí, pero la verdad es, está entendiendo lo que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Quieres seguir perdiendo el tiempo orando sin recibir nada, por dejar que tu orgullo prevalezca en tu corazón? Jesús le está diciendo a estos hombres la clave de manifestar lo que hablas. Y parte de esa clave, que es la oración y la fe, la tercera es que nada haya en tu corazón contra alguien. Jesucristo lo apedrean. Jesucristo, los fariseos lo tenían harto. Lo llamaban hasta hijo de Belcebú. Lo llamaban hijo del diablo. Le decían todo. Y Cristo nunca tuvo en su corazón nada contra ellos. Ese será una de las claves más poderosas para ser escuchado por Dios. Y para que Satanás te obedezca. Satanás no te obedece mientras él tenga legalidad en tu vida. Cuando tú no tienes nada por lo cual el diablo te puede acusar, tienes autoridad total sobre Satanás y sobre todos los demonios que operen con él. Donde Satanás está ganándole la ventaja a millares de evangélicos es ayudándole a retener el rencor y la ofensa. Yo llegué a República Dominicana y hubo un contratiempo contra alguien. Y de que yo me apié del avión, yo dije: yo sé que hay espíritus aquí fuertes, y yo no voy a dejar que Satanás tenga autoridad sobre mí. Yo me bajé del avión y directo fui a su casa a decirle: te pido perdón y te perdono y te pido perdón. Si él me perdona o no, Dios tenga misericordia de su alma. Yo salí y dije: Satanás, ¿escuchaste lo que hice? Ahora tengo poder para echarte fuera en la campaña esta noche. Esta noche vas a salir de los cuerpos. Esta noche vas a soltar los paralíticos, porque tú no tienes autoridad sobre mí. Es ahí donde pastores se engañan a sí mismos, pensando que las estrategias y el mecanismo que le ha funcionado a mucha gente le va a funcionar a ellos, y le puede funcionar a ellos. El detalle que a los que le está funcionando tienen un corazón limpio, y él quiere que le funcione el crecimiento cuando tiene rencor contra alguien en su corazón. Y esta es una de las partes más difíciles, porque es una decisión que debe de tomarla tú.
no Dios. Jesús dice: si tenéis algo contra alguien, perdónalo. Y entonces vuestro Padre te perdonará y entrará de acuerdo con tu oración. Hay gente sentada en las iglesias, aquí no, en otras, que tienen 20 años que no han querido, no es que no han podido. Esa palabra "no pueden perdonar" es mentira. El perdón no es un sentimiento, es una decisión y mantenerse firme en ella. Pero yo los entiendo, porque al no escuchar estos tipos de mensajes, ellos no pueden mirar el error que hay en su corazón. El tipo de mensaje que escuchan, Dios te va a dar el próximo carro que va a salir en el 2024, es el tuyo. Y es el tipo de mensaje que se le vende, y es en su momento, en su punto, es importante. Pero Dios no va a entrar en acuerdo de bendecir a alguien que tiene algo contra alguien en su corazón. Puede ser el ungido más grande que haya habido, y si retiene ofensa en tu corazón, es como un embudo o como un colador. Todo lo que Dios te eche se te va a escapar. Te vas a subir al púlpito y es como un instrumento sin sentido. Nada va a funcionar. No dejen que el enojo, que el sol se ponga sobre su enojo. No le dé lugar al diablo. A veces es mejor quedar como tonto delante de los arrogantes que no se humillan. Y tú quedas como un payaso que pide perdón, y ellos quedan como arrogantes. Pero al fin de la historia, tú te vas abrazado con el Espíritu Santo, y ellos se quedan abrazados con el diablo. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Si quiere que tu oración sea respondida, vigila que hay en tu corazón primero. Porque ahí está tu asistente, que también es tu creador. Mira qué cosa. Ahí está tu asistente, que también es tu maestro, el Espíritu Santo. Jesús dice que Él recordará todas las cosas. Por eso es que David a veces decía: perdóname de los pecados que me son ocultos, de lo que no me acuerdo. Oiga, oiga lo tremendo que era David, por si acaso, por si no lo confesé todo y hay alguno que se me olvidó, perdóname de eso también. Así de limpio era David. Entonces el Espíritu Santo, quien es nuestro asistente y nuestro maestro, que es quien nos sirve y es nuestro jefe también, mira qué cosa, Él te va a acordar puntualmente las ofensas que tú has guardado, y te la va a recordar. Pero de ahí para allá te toca a ti perdonar o no. Él no lo va a hacer dentro de ti. Eres tú, es tu decisión. Sigo paro. Entonces, cuando hay ofensa en el corazón, nos ligamos a la derrota, y Dios no nos va a oír. Es una ley que vendrá contra nosotros. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre que le perdonaron tanto denario y luego salió y no perdonó al que le debía menos? Al final dice que lo metió preso, pero a él también lo encarcelaron y fue entregado a los verdugos. Por eso debe de invertir más tiempo en mirar qué hay en tu corazón para limpiarlo, que en estar reprendiendo los brujos y los loaces y los demonios. Porque los demonios no tienen poder en ti si hay un corazón limpio. Tú ves, yo lo he visto de ahí a ahí. Yo conozco gente de cerca. Echan sal en la ciudad, echan aceite,
hacen proclamación, marchan, y fuera diablo, y fuera, y fuera. Cuando terminan, están hablando mal del otro pastor, que ese pastor no sabe orar, yo no lo soporto. ¿Qué bendita guerra es esa contra el diablo? A guerra contra tu ego primero. A guerra contra tu rencor. A guerra contra lo que no te deja avanzar. Los que viven es botando aceite y desperdiciándolo. Tú puedes agarrar la montaña más grande y derramar todo el aceite del mundo, pero si en tu corazón tú guardas ofensa contra alguien, el único bendecido fue el colmadero o el supermercado que tú lo compraste aceite. Pero ni tú ni el que anda contigo va a ser bendecido, porque todo radica en el corazón. Del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él es que emana las cosas. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú no puedes proclamar victoria afuera si todavía no la capturaste adentro. Oh, gloria a Dios. Hay gente afanada queriendo libertar personas y ellos atados. Por eso hay pastores que da pena decirlo, que tú ves que no avanzan ni van a avanzar. Parecen pavos reales en los altares. Un ego que tú dices, Espíritu Santo, ayúdalo. Sigo paro. Predican tremendo y se siente que predicaron, pero van a la oficina a hablar mal del predicador, de otro predicador, de otro pastor. Bárbaros. Tan llenos de sueños, tan llenos de visiones, tan llenos de proyectos. Pero con un corazón así, ni tu casa va a poder hacer bien, ni la tuya. Alguien puede alabar a Dios. Así que la primera regla, la primera es orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Ese es el orden bíblicamente. Lo segundo es tener fe cuando ora. Pero si no avanza en lo tercero, no tiene respuesta. Si tiene ofensa en tu corazón, santo Dios, no será oído. ¿Cómo tú vas a perderte 6 meses de presencia de Dios por no perdonar la ofensa que te hizo un hermano? No, 6 meses orando y no te está escuchando ni un burro. 6 meses. 6 meses Satanás atormentándote por áreas porque le abriste esa primera puerta. Bendito sea Dios. La gente cree que pueden pecar y que todo va a seguir igual. Dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaba a los otros, digo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. 2. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, él mismo, él mismo. Hay gente que son ellos los que se levantan y se alaban. Yo que ayuno. Eso que solo quieren ser usados para que su imagen brille. Esos que ayunan para hacer alarde de sus grandes ayunos. Eso que dan, no, ellos no pueden dar una ofrenda que nadie lo vea. Tienen que venir con todo el paquete del dólar y contarlo ante la gente. Esos. Que alardean de las cosas. Esos que testifican: yo oro 14 horas. Yo oro muchísimo. Pero tú le pones una cámara escondida. Oran 20 minutos y duran las demás horas durmiendo, no oran nunca. Porque si oraran, no hablaran así. El Espíritu lo transformara en la presencia de Dios. No fueran gente orgullosa ni altanera, sino que fueran gente humilde,
Mire, nadie puede pasar 14 horas delante de Dios y salir orgulloso. Eso es mentira del diablo. El que pasa media hora delante de Dios sale bajito, así sale bajito, porque Dios le revela la grandeza. Oye, oraba para sí mismo. Oye, ¿para quién él oraba? ¿Para quién? Así es que ora. Así son la gente que oran alardeándose. Oran para ellos. Está fuerte. Y él decía, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros chusma hombres, ladrones, injustos, adúltero, ni aún como este publicano. Usted se ríe de ciertos predicadores que dan risa cuando predican, pero se parecen a este. Alardean de la santidad que ellos están adquiriendo sin la gracia de Dios, con la fuerza de ellos. No soy como este publicano. El publicano estaba ahí mismo. Mira lo irrespetuoso que era el publicano ahí oyéndolo. Y él: yo no soy como este ladrón, no como este adúltero. Dice: ayuno 2 veces a la semana. Aleluya. Doy diezmo de todo lo que gano. De todo lo que gano, yo doy mi diezmo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo, dice Jesús, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos dos persona orando, pero uno no recibe y otro sí. El que no recibe oraba para sí mismo. Y a veces están hablando mal de alguien, y ese alguien está llorando el día entero delante de Jehová, y ellos destruyéndolo. Hola, no, es un adúltero, es un pecador, ese tipo está mal. Y a lo mejor el tipo tiene 2 días diciéndolo: ay, Jehová, perdóname. Es increíble los analfabetos de la Biblia evangélico que hablan la palabra de Dios y no la conocen. O sí la conocen, pero la manipulan a su favor. El que lee esta Biblia y la vive no toma tiempo para hablar mal de otro. Estará tan enfocado en perfeccionarse en Cristo y en descubrir cada 2 minutos sus errores, que no tendrá tiempo para taparle el hueco a otro cuando él sabe que es un guayo que necesita taparse el día entero. Alaba lo que vive. Sigo, paro. Porque cada vez que lee esta Biblia, el Espíritu hace que la Biblia te lea a ti. Y cuando tú quieres mirar el error de otro, mírate 80 contigo en la Biblia. Y dice: ay, Padre, déjame yo hacer como Pablo. No le he alcanzado todo, pero sigo a la perfección. Déjame trabajar conmigo, porque no tengo tiempo de enfocarme a criticar los errores de este, porque descubrí ayer que tengo 80 errores. Déjame yo trabajar. Hay alguien que alaba a Dios. Radica en el corazón. Yo ayuno 2 veces por semana.
yo diezmo. Yo no soy como estos publicanos. Mire, no importa quién sea el hombre o la mujer, puede ser presidente de este país, el más rico del mundo. Cuando se orgullecen, literalmente, Dios busca la forma de humillarlo. Y lo humillan. Porque esta es ley divina, que es inalterable por la ley de los hombres. El que se humilla y el que se enaltece, ¿será que? ¿Será que? Humillado.